Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video. Sí, ando con la misma franela. Oye, estaba viendo desde hace un buen rato la serie de One Piece de live action de Netflix. Si no lo han visto, véanlo, está excelente. Familia, ya saben que no me importa la hora. Evidentemente muchos de ustedes verán esto muy probablemente mañana, en la mañana sábado, pero lo estoy subiendo casi que a medianoche. En algunos países evidentemente ya es de madrugada, en España se estarán levantando. Lo habré colocado en la intro y obviamente mientras estoy hablando estupideces lo estoy colocando de nuevo, ya que se filtró cortesía de Liquefuesduri y de Bilibili lo que es el pase, o el tráiler, mejor dicho, del pase de temporada que va a arrancar el próximo miércoles a las 5 p.m. hora PT de manera global, aunque la actualización, como siempre, debería estar cayendo entre el lunes y el martes. Por ahí creo que en la Play Store ya se simboliza con 4 días. A ver, las skins, no sé, o sea, tengo un poquito de sentimientos encontrados, ¿no? Obviamente, muchos de ustedes van a pensar lo mismo, ¿no? El tema de que lo que vendría siendo los personajes, ¿ok? Creo que es que no sabría decir si hay alguno que me guste. Yo siempre intento, cuando muestro los pasos de temporada, ser lo más objetivo posible, tomando en consideración de que evidentemente todos tenemos gustos distintos y que soy el que está de primero en la fila de todos los que estamos pidiendo a gritos una temporada 100% bélica. Obviamente, como creador de contenido y de alguna u otra manera vivo de esto, siempre intento ver el vaso medio lleno, siempre intento ser positivo, porque a ver, hay personas que les encantaría que uno como creador de contenido critique todo lo que sale de COD Mobile que no les gusta. Pero así no se puede vivir la vida. Imagínense que yo aquí hablase peste de cualquier cosa que sale. Entonces intento de alguna u otra manera ver como que las cosas buenas de todo. Sin lugar a dudas, necesitamos una temporada bélica, que ya les puedo garantizar y adelantar que la siguiente de esta, que es la 9, que debería ser la de aniversario, en teoría porque cae en octubre, tampoco va a ser bélica. Más allá de ello, las armas, no está mal la Fennec, o sea, la Fennec me gustó bastante. Es un arma que revienta, pero evapora a la gente en el Battle Royale en la actualidad con una buena clase. Sigue siendo meta de SMG. La SKS también está chula, o sea, la skin de las armas creo que es lo que más me gusta del pase de temporada. Obviamente no estoy diciendo que sean las mejores skins que han salido en un pase de temporada y nada por el estilo. Una vez más, estoy tratando de ser un poquito como que viendo las cosas vaso medio lleno. El emote todavía no se ha filtrado, así que no sé cómo luce. Por cierto, recuerden que este personaje va a ser la skin. Este operador va a ser lo que va a estar viniendo a través de la suscripción junto a una lapa épica. Todavía esas skins no se han filtrado. Y bueno, si puedo escoger a uno de los 4 personajes, yo tal vez me quedaría con el que tiene como que el collar, ¿no? Creo que se ve un poquito chulo, se ve como que badass, por así decirlo. Porque el collar está, o sea, la armadura, el collar, no sé, tiene como que ese aire de vengo aquí a patear el culo a todo el mundo. Como pueden ver, hay 2 personajes nuevos en el pase de temporada. O sea, por lo menos 2. El moreno y el que a mí me gusta un poco. Pero como se filtró todo en chino, no sé cuál de los 2 es cuál. Bueno, probablemente por allí en las filtraciones más adelante, de aquí a mañana, aparecerán las traducciones por allí de las personas que traduzcan del chino con Google o con lo que sea. Pero no sé cuál es cuál. Lo único que sé es que este de pantalla es el que más me gustó del pase de temporada. Y nada, díganme en la parte de abajo en los comentarios qué opinan. Evidentemente para mañana tendremos otro video analizando con mayor profundidad cada uno de estos personajes, sus nombres, etcétera, etcétera. Y seguramente se filtrarán algunas otras cositas. El del casco no me gustó. El casco no me gustó para nada. Es el que menos me gusta, de hecho. Para cerrar este video, no olviden, si les gustó, no olviden pulverizar el botón de like
Y nos vemos en el siguiente video, familia. Hasta luego.